Hola amigos de Pierre, nos encontramos en un nuevo Six Pack en el espacio Musco, un gran invitado, un corredor de Bilbao, Joaquín Moreno, más conocido como el Queso. ¿Cómo estamos, Quesito? Bien, tu hermanito, Juan. Bien, bien. Bueno, tenéis las líneas preparadas, los trucos, estamos listos, sí. ¿Estáis ahí? Algo se va a hacer, sí. Bueno, un saludo, nos vamos por este nuevo Six Pack y el primer truquito. Vamos. Demos. Me encanta tu skate, me encanta tu visión del skate que tenés, con tus trucos y todo. Nos juntamos cuando éramos súper chicos, 2006, ¿cachai? Salíamos a andar, cuando no había skate, muchas cosas pasaban y de repente el Queso desaparece. ¿Qué pasó en ese tiempo? Puta, tuve una lesión brígida igual, o sea, me fracturé el peroné, me guisé el tobillo. Al mismo tiempo, en un best trick que hubo en La Portales, en República. ¿La Portales? Un descaro ataque. Ya no existe, bro. Puta, no se puede andar la escala al menos, como que fue ese día. Sí, y me fracturé el peroné y el tobillo, tuve como 6 meses en mi estado, de ahí 3 meses más en kine, y puta, me quedó la weá muy crónica, se me calcificó un ligamento. En el empeine, ¿cachai? Caía entonces, y está. Y se sí, me echaba una semana, ¿cachai? Entonces, claro. Puta, andaba una vez cada 2 semanas, qué sé yo. Y me metía a la U igual en ese tiempo, como porque no podía andar mucho. Y puta, no aguanté 1 año y medio en la U, me tuve que salir. Y... Preferiste, claro, también. Sí, ¿tuviste tatuando igual? Sí, pues estuve tatuando un rato, ¿cachai? Como estuve andando menos rato y. Y puta, al final, nada, pues volví a andar, vendí las máquinas, ¿cachai? Bacán, que sí, man. Yo por lo menos estoy muy agradecido de verte skate. Que bacán que volviste a andar, manito. Y que estás igual con todo. Y démosle con la otra pizza, ¿no? Démosle, dale. Salud. Te baño. Venga. Salud, que sí, ¿no? Por otro toque, ¿ok? Quesito, por favor, ahora se ganó la Pilsen por el truco. Un saludo. Oiga, Quesito. Cuéntame. Corredor de Bilbao, trabajando en Espacio Move. ¿Qué cuenta para la gente que estáis haciendo acá? ¿Cuál es el project? Pucha, hace un tiempo se dio la oportunidad de entrar acá a la marca como rider. ¿Ya? Y eso fue al principio, después de un tiempo se dio la posibilidad de entrar a trabajar también acá, ¿cachai? En la tienda, aquí en Espacio Move. Y puta, ahora también se dio la posibilidad de colaborar con un diseño para una tabla. ¿Hiciste una exposición también? Sí, pues de unos collages que hago yo con emojis, que lo hago en Instagram, ¿cachai? Y el fin de pasado hice una expo, o sea, me invitaron a una expo aquí en departamento, Santa Isabel. Sí. Y estuvimos ahí, entonces, puta, lo bacán de estar acá es eso, pues como... La libertad de hacer muchas cosas, ¿cachai? Andando, trabajando. Trabajar, claro, como lo que en el fondo, como la libertad de hacer lo que tú querías. Eso es bacán. Y eso es muy importante. ¿Nos vamos por el próximo truco? Vamos, perfecto, vamos. Eso. Los Tommy Dogs, por favor, salud. Hay una sed. Me costó, boludo. Salió bacán, man. Salud, Quesito, por favor, un sorbo, mansa truco, le mandaste, man. Qué estilo. Bacán que salió, hermano. Costó, pero salió. Pero salió, bacán. Y bueno. Bueno, hemos hablado de hartas cosas. Es verdad. Me gustaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia en el Six Pack. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has vivido? Puta, estaban re entretenidos, weón. Al principio me veía su corazón ahí. ¿Hubieron? Todavía estoy dolorido, pero bacán, entretenido, hermano. Hartos trucos. Aparte que ahí uno tiene que pensar qué truco hacer y todo, así que... Hay su stop más encima, te enfriáis. Claro, las Pilsen de por medio, ¿cachai? Claro, no estáis ahí.
ahí tan re. Sí, pero bacán, igual aparte bañaron ahí todos los cabros. ¡Qué estilo, así, weón! Sí, bacán. Bueno, mi quesito, tomes ese sorbo, porque nos vamos por el último truco, la última pilsen. Dale, vamos, vamos. Me vuelvo. Aquí viene, merecido, por 6 trucos, 6 cervezas. Ganó. Manito, por gracias. Favor, la cámara es suya, agradecimiento. Puta, nada, pues gracias a ustedes por invitarme. Habrá una cerveza. Habrá una, eso, sáquese una. Gracias a mi mamá, igual. Eso. Me da comida todos los días. Te alimenta. Sí, gracias a Bilo, igual que me ha bañado caleta todo este tiempo. Me da la posibilidad de trabajar, igual. Así que nada, pues bueno, y gracias a todos los cabros igual que han apañado siempre, pues eso. Qué bacán, quesito. Bacán, se pasó súper bien este six pack. Perfecto. Como te dije, me encanta tu visión del skate. Y bueno, Joaquín Moreno cerrando el tremendo six pack en Espacio Move. Por favor, salud. Vale, hermanito, bueno, agradecido de la invitación. Pues, perfecto.